la 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 no la 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 no la 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 Como se han incorporado a la Comunidad Europea y tienen que empezar a cumplir con las normas que rigen la Comunidad Europea, los salarios mejoran, las condiciones laborales mejoran, las condiciones de vida mejoran, y eso encarece el producto. Su carbón empieza a ser menos competitivo y Alemania parece que quiere aprovechar esta situación. Si además acaba con los sectores que sí cumplen con lo establecido, pues su mercado se abre. Porque carbón tenemos que quemar sí o sí mientras existan térmicas. España, pero ya verás cómo dentro de 4 días la Merkel pone a funcionar las minas en Alemania y vamos a traer el carbón, como ahora traemos la leche, como traemos el aceite y demás. Acaban con todo. El problema de la contaminación, que es el de la expulsión o del vertido de CO2 a la atmósfera, es otra de las situaciones que está sufriendo un recorte. Porque dentro de los recortes o de los incumplimientos con este plan actual de la minería del carbón, también se incluye el de I+D+I y las investigaciones que estaban llevando a cabo en investigación y en captura de CO2 para evitar que se vierta a la atmósfera. Un Estado se crea para que dé un servicio social. Si no lo da, no tiene sentido tener un Estado. Lo que pasa es que a mí me da la sensación, y claro, esto ya es una opinión personal, de que lo que se plantea o se pretende es reducir el Estado a su mínima expresión y comerciar con todo lo que hasta ahora el Estado está poniendo o dando de servicio público a los ciudadanos. Eso, los servicios básicos que tenemos que consumir sí o sí, son una nueva vía de negocio. Nosotros solo somos obreros que trabajamos en las minas allí en la comarca de La Ciana. Vallado como a 30 metros de toda la valla, la verja del ministerio. Han pasado con las furgonetas arrollando a la gente literalmente. Han pegado a una mujer que se ha caído al suelo. Han dado pelotazos y porrazos indiscriminadamente cuando los mineros simplemente avanzaban hacia ellos con las manos levantadas. ¡La lucha del minero! ¡Orgullo del obrero! ¡La lucha del minero! ¡Orgullo del obrero! ¡La lucha del minero! ¡Orgullo del obrero! Como todo el mix energético nacional, el carbón es solo una parte, pero el resto de energías también están subvencionadas porque su coste de producción es elevadísimo, pero muy necesario. Energía fósil autóctona, lo que garantiza el suministro. Si lo eliminamos, estamos vendidos al mercado. Ese factor de equilibrio de precios de las importaciones desaparecería también, y el señor que viene a vendernos carbón diría: ah, como no tienes ni un solo gramo, me lo tienes que comprar sí o sí, te voy a cobrar el triple. Aparte del recorte del 63% de las ayudas que estaban pactadas en el plan del carbón del 2006 al 2012, también recortan el 40% de la producción, lo cual llevará a las empresas irremediablemente al cierre de todas y cada una de ellas, y por consiguiente también
al abandono y a la miseria de todas las comarcas mineras y por lo tanto también al futuro de todas nuestras familias y nuestros hijos. La cantidad de dinero que se reclama en este plan firmado y pactado, repito, con anterioridad, equivale a 0,002 del dinero que el Estado le va a regalar a Bankia y a toda esta banda de ladrones por sus prácticas corruptas. Pero vamos a seguir luchando, o sea, no vamos a parar después de mes y medio, va para dos meses. ¿Qué sentido tiene que paremos ahora sin haber conseguido nada? O sea, hasta que no nos den algo, vamos a seguir luchando.